Hey, muy buenas YouTube, aquí yo que comentando. Yo os traigo un gameplay de Plantas contra Zombies en 2.0, como siempre. Y bueno, deciros que hoy voy a hacer solo un MIDI, ¿vale? Porque tengo que sacar clips con sinapsis. Recordad que ayer en el gameplay de modo liga, los que lo visteis, pues os dije que estaba sacando una cosilla con sinapsis, una cosa bastante interesante. Y bueno, pues es una cosa sobre Nuke Town, ya les vale mañana un poquito más. Pero como es Nuke Town 24-7 y solo hay este fin de semana, pues necesito seguir jugando para sacar clips y tal. Así que no os preocupéis porque, bueno, hoy solo va a haber un vídeo, que es de Plantas contra Zombies, que hacía tiempo que no lo subía. Y posiblemente el fin de semana que viene ya sí suba el Nightmare Dungeons, que tendré un poquito más de tiempo. Y subiré también Mario Kart, tengo pensado subir también el Halo, que había prometido. Así que no os preocupéis porque hoy solo va a haber un gameplay de Plantas contra Zombies. Y bueno, vamos a buscar una partida y ahora nos vemos. Bueno, gente, pues me he venido a duelo por equipos, ya que una de las razones es que me está dando cortes de la línea, es decir, no me va mal la conexión, sino que de vez en cuando me da un mega lagazo y se me cae todo, se me cae la conexión de casa. Entonces, evidentemente me echa de la partida y se jodió la partida y se jodió la gameplay, así que lo que voy a hacer es venir a me duelo por equipos, que son partidas más cortas y quizás me aguante la línea toda la partida, y subíos dos, porque no puedo jugar jardines y cementerios, ya que son partidas entre comillas largas, y a mitad de partida se me estaba cayendo, ya lo he hecho dos veces y se me cae, así que bueno, vamos a jugar un poquito de duelo por equipos y vamos a jugar con los zombies en esta ocasión. Haré una de cada, una de plantas y una de zombies. ¿De qué estamos? Estoy yo solo, hijos de puta, me dejo tirado. En otro equipo hay un Ludao 233. Y vamos a ir con este, con el guardabosques, que mata mucho, ya lo sabéis, pero esto es diferente a esto, ¿cómo se llama? A jardines y cementerios. Esto simplemente es matar y a tomar por saco. A ver, pues unos aquí. Ahí arriba hay alguien. Primera baja. ¿Por aquí hay alguien? Ahí en el cielo hay carnívoras. ¡No lo mato! ¡Pum! Misila con la cara. Creo que me aguante la partida esta línea. O sea, esta partida de la línea. La matase, vale, perfecto. No viene nadie. Mi personaje es ideal para distancias largas, así que tengo que intentar mantener la distancia un poquito. A ver, ¿dónde están? Están ahí, nació uno. No sé por qué no nació. Me acaban de paralizar, pero está bastante lejos, así que no creo que me coma. Voy a ir de aquí porque vienen a por mí, pero vamos, con un rencor que no te lo crees ni tú. A ver, por ahí viene uno. Se lo van a comer a mi compañero. ¡Pum! En plan, Siskrith, no le he hecho nada, por cierto. No me preguntéis por qué, pero no le he dado el misil. Tengo que hacer la del humo. Vaya, ya era muy tarde, estaba muy tocado. Venían dos. Hombre, si le iba a meter dos viajes más este en la cabeza, lo mataba, ¿eh? Vamos bien, vamos ganando. Está aquí pillando el señor de nivel alto. No, pero no me curéis. La gente se pone a curarme en medio del caos, ¿sabes? No. Deja. Me río y ya está. Veamos. ¿Cuántos hay arriba, en serio? El de la torreta va a morir. Uf, cuidado que me han visto aquí. Vamos a tirar un humo, así intoxico a alguien por ahí. Oh, lo he tirado bastante bien, Joder, cuando se ponen a saltar con la mierda esa, tiene kills de, Tenemos uno debajo. No sé en dónde, creo que está por aquí. O lo han matado, pero hay alguien por aquí. Ese es el que está... Ah, no, ese es otro. A mí. Vamos a subir aquí arriba, que es donde están todos, creo. Podría algún misil o algo. No, están en... A ver, un misil ese. Me la he esquivado, qué buena. Vale, ahora sí. Vale, aquí hay dos carnívoras. Caca, vámonos aquí. No sé si me habrán visto. Vale, me ha visto. Me acaba de ver un cactus. Es peligroso eso también, así que... Vale. Se la hemos liado a la carnívora. Además, me ha ayudado el compañero. Se lo iban a comer. Otro más. Y... Ese le están curando, así que... Para mí baja gratis. La flor también fuera esa. La maceta. Perfecto. Y vamos a meternos en su base un poco. Espera que... Esa se la juega también. La gente que se pone a curar en medio de los disparos, tío, está jodida de la cabeza. Vamos a tirar un misil ahí. Toma, por la cara.
Detrás. No se muere. ¡Ah, me queman! No, me han quemado, tío. ¿A cuánto le deja la...? No, no lo veo, tío. Le había dejado super... a super nada. A super nada. A muy baja salud. Vamos ganando o perdiendo, porque yo me estoy hinchando, o sea. Pasa duro por aquí, me estoy hinchando. Vamos perdiendo encima, en serio. Sí, el que había dejado tocado y no se muere. Vamos a por él porque está tocado y... Vale, lo han matado. ¡Ese misil, ese misil, ese misil! ¡Pum! Madre mía, chaval, qué misilaco. Tiene un humo por aquí. A ver, por aquí hay gente. Por ahí están haciendo compañeros. Ahí hay un tío. Sí, pero desde tan lejos. Me está disparando un compañero, tío. Sí. ¿Qué cojones me ha matado? Ah, vale, me mata uno de arriba. Están ellos colocados arriba todo el rato. Y los compañeros están muriendo bastante. Me mini entre tres, así que está bastante muerto. Así que no sé cómo ganar esto, porque está bastante jodido y ellos son bastante organizados. Cactus, el fuego además da mucho por culo. O sea, el fuego que quita mucho. ¿Por qué no se muere, tío? Joder, me ha costado, tío. Estaba además tocado de salud, no sé por qué no se moría. Este pavo tiene como 10 minas de esas, 10 radares. El dron este fuera. No, no, no. Me he quedado pillado, tío. No me ha matado eso. Toma, doble baja. Ahí arriba hay uno. Cuidado. Vamos, otra. Let's go. Ahora vamos a buscar más víctimas. Ahí hay otro. Vale, asistencia. A mí mientras ganemos me da igual que me lo quiten. Otra vez. El cactus de mierda. Vamos, ya hay un humo. El dron fuera, por si acaso. Hay otro dron. Fuera. ¿Hemos ganado o hemos perdido? No sé. Creo que han ganado las plantas. Me lleva otro ahí. Cuando estaba la cámara en negro. Hemos perdido, o sea, lamentable equipo. Yo me he hinchado, o sea, yo he matado un montón. Y hemos perdido, o sea que... A ver la siguiente partida como... Creo que me toca como planta. Ha quedado primero el de ese. Pero es que yo he matado 18, o sea... he hecho aquí récord de sala. Y mis compañeros, bueno, este también ha matado bastante. Pero los demás, o sea, han matado 0, 2, 5... Bueno, el otro equipo tampoco es que fueran los... No sé cómo han hecho tantos puntos los del otro equipo. Si tampoco tienen tantas bajas, ¿no? Bueno, es que las han perdido igual. Bueno, vamos a hacer otra partidita más, así no se me cae la línea. Y vengo ahora, cuando el mapa esté cargado. Bueno, vamos allá, gente, el mismo mapa. Todavía no he decidido qué planta jugar. Podría jugar con una carnívora, lo que pasa es que las carnívoras no me gustan. Porque es como morir, o sea, mueres todo, casi todo el rato. Cactus, camuflaje, lanzagallas. Ya sé cuál hacer, el agente guisante. Voy a poner, que no sé si lo he puesto en algún gameplay, pero me gusta bastante. Por ahí estoy viendo más compañeros. Supongo que ellos nacerán por allí. Vale. Es mapa, creo que es el mapa. El mapa es diferente, ¿no? Creo que sí. Ahora toca otro mapa diferente. Vale, por aquí no hay zombies. Ahí abajo sí. Vale. ¿Cuántas? ¿Zombies enteren? Vaya, ahí está doble baja, chaval. Se la lía muchísimo, ¿eh? Vamos a curar a este hombre. Es un punto gratis. Y además creo que si lo curamos no le cuenta la baja, ¿no? A los zombies. Sí, no le vuelves a arrestado. O sea que si podemos curar a las compañeras, vamos a curarles. Eso lo vamos a dejar ahí porque no molesta. O sea, de hecho se acaba de romper solo. Ojo, ojo, ojo. No, escopeta no, escopeta no. Oh, doble baja, ha sido doble KO. Por lo menos me he librado, o sea... tenía las de ganar porque estaba yo tocado y con una escopeta él pues me ha explotado. Bueno, me podían haber curado, soy un poco retrasado, pero bueno, no pasa nada.
A ver si podemos ganar. Ahí está, tiracos. Bueno, este se supone que es como que lleva silenciador, aunque da igual, ¿no? En verdad, en este juego que lleve silenciador no da igual. Es el único con silenciador, entre comillas. Pero es que no es ni silenciador, es sin más. Es un arma diferente y ya está. Es que es verdad que aquí no tengo el misil de los zombies. Tío, ¿en serio os va a hacer el lío ese? ¿Una sola persona os va a hacer el lío? Que no, hombre, que no. Vamos a curar rápido antes de que vengan más zombies. Están todos campeando ahí arriba. Madre mía, chaval, están todos allí. Con este... Vale, cúrame ahí un poquito. Se agradece. Pero con este tío no voy a poder hacer mucho. Están todos ahí arriba con fusiles. Y esto no es un fusil, esto es para cerca, así que... Tampoco tengo nada para matar de lejos. La torreta quizás, pero si me ven con la torreta me destrozan. Así. A ver si asoma a alguien. A ver si se va a asomar. Mira, uno más enganchado. ¿Esto que está ahí, ese bot? Ese dron, perdón. A ver si se asoma otro más. Vale, voy a moverme ya de aquí. Parece que no se va a asomar nadie. Ah, mierda, me ha petado la mina, no la había visto. ¿Te la comes? ¿Te la comes? No, se la come, hijo de puta. Este es bueno, ¿eh? ¿Qué nivel tiene? Ah, no, tampoco tiene muy alto, pero es bueno, ¿eh? La ha liado bastante el tío. Se ha teletransportado justo. Además, ese personaje me parece el zombie más chetado de cerca. O sea, ese mata que flipas. Como te venga ese tío de cerca, yo creo que está muerto. O sea, no hay mucha oportunidad de defenderse. Además, le mal la jugada. Este toca, este toca. Vale. Doble baja ha sido. Vamos a curar a este hombre. ¡Eh, no! Quería curarlo. Y si la co... A mí. ¿Eso de arriba es un zombie o una planta? Zombie, creo. No, es una planta. ¡Oh! Vaya liada, chaval, que les he hecho. Vale, vale, vale. Seguimos sin cabeza, creo. No sé quién va ganando, pero estamos matando bastante. A ver si me curan. Ahí está, perfecto. Vamos empate, vamos empate. Ah, me quedo sin balas. Ahí está, bien, bien, recarga rápida ahí. Vamos en cabeza. Oh no, escopeta. ¡Hola, chaval, qué tiraco! Ahí atrás. ¡Hola! ¿Cómo es la lío? Hostia, ya, este ya era otro nivel, ya. O sea, si llego a hacer eso ya. Este es el de la escopeta. Matarlo, 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 matarlo. Se curan, tío. No, que no se curen. Vale. Vamos, ¿seguimos ganando? Acaban de disparar a un compañero por aquí. Están ahí, están ahí, están ahí. Os dejo un regalo. Me ha matado uno. Hostia, me acaban de meter un cohete. Acabo de matar a otro. Necesito un médico, please. Bueno, ya me curé yo solo un poco. Vamos ganando ahora mismo, tenemos que aguantarles. Están ahí arriba. Y ya. Están poniendo aquí de todo, chaval. Bombas lapa. Detrás. Vale. Cuidado. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Esto qué coño es? Se la podemos liar por aquí, creo. Ah, tío, me la he jugado mucho, pero le he tocado mucho. A ver si algún compañero lo mata. He tocado mucho a los dos. Vamos bien, estamos matando un montón. Llevo casi como antes. A ver. Se han puesto el All-Star. Sin balas. Vale, bien, perfecto. ¿Vamos ganando? Sí, vamos ganando. Cuidado con ese, que le veo con malas intenciones. Pula por la espalda, cuidado. Le he perdido la vista ese, no sé dónde coño ha ido. No sé si era ese que... Vale, asistencia. No tenemos detrás a nadie, vale. Y cuidado que... Vale, este está curando. Vale, vamos a avanzar un poco. Vamos a meternos por aquí.
Oh, me curan. Oh, me acaban de meter un buen placaje de los ricos. Pero me escapo. Este no me escapo. Oh, oh. Me escapo, me escapo, me escapo. Me he escapado, pero no sé ni cómo. Me matarán ahora. Hasta aquí. ¡Vamos! Victoria, chaval. Esta sí que hemos ganado. Creo que he matado 18 como antes, ¿no? Igual uno menos. Esta nos ha costado. Nos ha costado. Está bastante ajustada, pero hemos ganado, ¿eh? Vamos a hacer la típica ritual de compra de sobres. Y vamos a ver cuánto hemos matado. 18, igual que antes. Este sí que se ha portado bien esta partida. Pero bueno, 18 bajas las dos partidas, creo que está bastante guay. En duelo por equipos es difícil matar tanto. Ha estado muy divertida, la verdad. Y vamos a comprar sobres a la tienda. Me da rabia porque no me llega exactamente para comprarme dos sobres de 20.000. Pero creo que me puedo comprar uno de 20.000 y uno de 10.000. Que bueno, pues simplemente por abrir dos sobres, ¿no? Y a ver qué nos sale. Espero que no se me caiga la conexión mientras estoy comprando sobres. De momento me ha aguantado. Las dos partidas han sido seguidas y no se me ha caído la conexión. Así que creo que me va a aguantar. Y bueno, espero que se pueda subir también bien el vídeo, porque igual si me da un micro corte mientras estás viendo el vídeo, sale mal, así que no sé cómo poder hacerlo, pero bueno, ya. Si estás viendo el vídeo es porque lo he subido, así que bueno. Ese ya me arreglaré yo como pueda. Y seguiré sacando cositas para el montaje con sinasis, como os decía. Bueno, el minitaje o como queréis llamarlo. Vale, vamos a comprar el de zombies. De 20.000. ¡Pum! Me han dado mejora, arma de oro. Omitir reto. Vale, ahora miramos. Vale, me acaba de dar el personaje que yo quería, zombie. Que este lo usaré seguramente en el próximo gameplay. El más chetado de todos los zombies creo que es el de la escopeta del delfín, aunque tengo que conseguir las mejoras. Pero este es el más chetado de todos, yo creo. Aunque bueno, porque... ah, me ha dado las dos piezas de este tío en un pack. Qué raro. Luego, esto es antigravedad. Ah, vale, esto es un baile, ¿no? Sí, un baile. Vale, sirena, omitir reto, zombies, arma de oro. Esto es para la estrella de hockey, para más daño y una careta de zombie. un zombie con una careta de zombie, ojo, ¿eh? Y a ver, nos podemos comprar el de 10.000. El de 10.000, que es lo mismo, pero menos cantidad. Vale. Pues mira, me acaba de otro personaje, el coronel de tanques, que no sé exactamente qué arma lleva. Creo que tira pepos, pero bueno, lo probaré también en el próximo gameplay, o más por mi cuenta y luego os comentaré y tal. Y esto que es para estrella de rugby más munición. Bueno, ha estado bien los sobres, la verdad. Me he desbloqueado dos personajes nuevos. Creo que tengo todos los zombies ahora mismo desbloqueados, o si no me falta alguno, en plan uno o dos me faltarán. Así que guay, chavales. Espero que os haya gustado este doble gameplay de duelo por equipos de plantas contra zombies. Si os ha gustado, pues dejad un me gusta, favoritos, si os suscribís para más. Adiós.